Tengamos fe. Ponga su mirada en el autor y consumador de la fe, en Jesús. Escuchemos. Amén. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Segunda de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Salmos 27. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Segunda Crónicas 32:8. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Segunda de Reyes 6:16. Él le dijo: No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Salmos 44:5-6. Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos, en tu nombre hollaremos a nuestros adversarios, porque no confiaré en mi arco ni mi espada me salvará. Deuteronomio 24. Porque Jehová, vuestro Dios, va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. Salmos 61:3. Porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Salmos 50:3. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Primera de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Jeremías 30:16. Pero serán consumidos todos los que te consumen, y todos tus adversarios. Todos irán en cautiverio, hollados serán los que te hollaron, y a todos los que hicieron presa de ti daré en presa. Levíticos 19:18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Deuteronomio 28:6-7. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por siete caminos huirán de delante de ti. Levíticos 19:2. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: Santos seréis, porque santo soy, yo Jehová, vuestro Dios. Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Mateo, capítulo 7, 24-29. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace,
Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Filipenses 2, del 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Mateo 7, 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Hechos 24, 15 y 16. Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así como justos como de injustos. Y por eso procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Mateo 4:23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mateo 7:12. Así todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Mateo 21:22. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Mateo 6:6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 9:35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y dolencia en el pueblo. Y Jesús les dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Mateo 6:21. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Primera Crónicas 4:10. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición
y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Salmos 37:25. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Isaías 26:9. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me durare el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Jonás 2:7. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Salmos 23:6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Éxodos 33:14. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Salmos 34:4-5. Busqué a Jehová y él me oyó, y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados, y su rostro no fueron avergonzados. Salmos 47:1. Pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová el Altísimo es terrible, Rey grande sobre toda la tierra. Salmos 34:9-10. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Salmos 19:17. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Isaías 40:29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que ama comerá de sus frutos. Salmos 5:7. Mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Lucas 6:12. En aquellos días él fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. Primera de Juan 4:19. Nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Primera de Juan 4:21. Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Eclesiastés 7:14. En el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Isaías 61, del 1 al 3. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová,
para gloria suya. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Santiago 5:13-14. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él y ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Mateo 28:18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Marcos 11:22. Y respondiendo Jesús les dijo: Tened fe en Dios. Mateo 21:22. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Mateo 19:26. Y mirando Jesús les dijo: Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Mateo 10:1. Entonces, llamando a sus discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Mateo 10:7-8. Y yendo, predicad diciendo: El reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Mateo 8:46-47. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Lucas 17:3-4. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si siete veces al día pecare contra ti, siete veces al día volviere a ti diciendo: Me arrepiento, perdónale. Mateo 11:12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Salmos 12:6. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada siete veces. Salmos 111:10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Éxodos 23:25. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Bendito sea el nombre del Señor. Hemos presentado a ti parte de la grabación Ciene Versículos de Poder. La escritura tal cual está escrita. Que el Señor les bendiga grandemente. Amén.